Hello Good evening, guys. teacher. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening, Roberto. Welcome. Yeah. Welcome, everybody. Today is not raining, right? Ahora no está lloviendo. ¿Y ahí qué tal? Sí, está lloviendo. Yes, aquí sí. Ahí sí, ¿verdad? Pero ahora sí se escucha, ¿verdad, este Juan? Sí, ahorita empieza. Ahorita está empezando a llover. Ay, no. Yes. Acaba de empezar a cernir, así que ya guardé todo lo que se moja. Ya, ah, pues ya. Ya, No voy a ahorita hacer. a que venga más recio. Para estar encolchadito, ¿va? Durmiendo, comiendo. No, la cenita ya estuvo, ya ahorita solo después de clases a mimir. Eso sí. Sí, pensando estaba por cuestiones de salud que no iba a recibir la clase, pero... ¿Qué le pasó? Ah, traía migraña del trabajo. Sentía que me iba a caer la cabeza. Yo padezco de ciertos dolores así y me da a veces del sol, pero nunca he identificado si es migraña, sino que es un dolor, no sé cómo, no sé si la migraña es así, que se quita cuando usted estornuda, o sea, no se quita, sino que se despeja la cabeza. No sé si eso es migraña. No, fíjese que no sé, yo No, no sé, quizá va. no sé padecer mucho dolor de cabeza. Cuando me ha dolido, a veces poco va. Más que todo, siento que por cansancio o cosas así, no, pero hoy sí sentí un dolor, pero terrible. Cuatro pastillas me he tomado ahorita, de transcurso como desde las 3 de la tarde hasta ahorita. Híjole, ¿y si será la migraña o será la presión? Pues a saber, pero no, hombre, ahorita me empieza a bajar. Igual como le digo, después de tomarme cuatro pastillas, pero no, hace rato como a las 5, si no soportaba. Qué El dolor. horrible. Y dicen de que por lo menos eso de migraña, la luba y todo eso afecta. Sí, si viera que cerraba los ojos para ver, descansar la vista, porque no aguantaba esto de aquí de los ojos también. Pero nada, nada. O sea, cuando los abría y veía la luz. Terrible. La vida de los adultos va bien triste, ya va. Sí, como dicen, al pasar de los 30. Igual ayer estaba viendo un video que decía, yo soy como el cóndor, dice, con dolor Ah, aquí, con dolor con aquí, dolor con allá. dolor allá. Y, ni modo, va, ya estamos. No, yo siento que bien difícil, fíjese que yo trabajo con, ya vamos a empezar, guys, pero hay que echarnos el chisme un ratito. No, fíjese que yo trabajo con niños, ahorita estoy entre niños de tercero, sexto grado, estamos hablando de niños de entre 9, 11, 12 años. Y fíjese que los niños padecen dolor de cabeza, de mareos, de cosas que uno padece, va. Entonces lo que me deja ver es que las nuevas generaciones van a empezar a padecer desde pequeños. Salieron defectuosa la generación Z. Sí, en serio, mire, porque, o sea, yo digo, o sea, la generación de cristal, no le dice pues, algunos. Pero en todo, mire, y yo digo, esos achaques me dan a mí, va. O sea, ya de 30 para arriba, ¿va? Pero es bien difícil. Yo eso no me explico. ¿Será que ha cambiado tanta contaminación, tanto así, que ya los niños, pero en serio le digo que preocupa, o sea, preocupa porque ver niños con padecimientos bien, bien raros, pues, porque uno dice y dolores de cabeza, va. O sea, ¿por qué te duele la cabeza tan chiquito, verdad? Incluso nosotros. Sí, incluso no, por lo menos yo siento de que bien triste, bien sad, que todos los días le duele algo a uno, ¿va?
Si no es la cabeza, es una rodilla, y si no, un pie. Y yo me acuerdo que por lo menos mi abuelita era bien sana, ¿va? O sea, ya sé, pues sí, se mueren de la edad, ¿verdad? Todo, pero, pero hoy siento que no, vamos a, ya no vamos a ver abuelito, ¿va? Okay. Ya no, ya no, ya no, ya no viejito, mi abuelito sea viejito, ya no. Ay, no, bueno, pues que Dios nos ayude. Ok, guys. Es producto. ¿Hola? Es producto del uso de la tecnología. Los niños desde pequeños van con el celular, no hay una regulación de iluminación eso en la pantalla, cierto. Y eso quiera si no, daña la vista y provoca los dolores de cabeza. Y los nervios, ¿va? Los nervios, ya los niños se vuelven ansiosos. Más con los juegos. Es cierto, niños con depresión, incluso de 10 años. O sea, bien difícil. Free Fire es malo. No mencione nombres, pero... No voy a hacer. No, pero mire que eso de los video games es bien delicado. Yo siento de que eso ya es un tema bien delicado porque crea adicción. O sea, ¿cuántos casos no se han dado de que niños a los papás porque en el juego les dijeron, va? Entonces ya, siento que son temas bien, bien especiales eso, ¿va? Yo me acuerdo que mi mamá, mi hermano y yo añorábamos que un vecino tenía el Nintendo ese de Mario. No sé cómo se llamaba. Y decía, no, eso no, decía, eso es malo, jamás, nunca jugamos eso hasta la fecha. Y ahora no, ahora el acceso a los videojuegos en todos lados, ¿va? Usted va a los restaurantes, pero los niños con sus maquinitas, donde quiera que vayan, ¿va? Y eso siento que afecta también, ¿va? Ya niños con lente, ¿va? Niños hasta bien chiquitos y los grandes lentotes. Y eso es horrible, andar con lentes, pero bueno. Después de este corto análisis de vida. Ok, guys. Ayer fue un día duro, ayer fue un día malo de lluvia. Ayer fue un día de esos malos, no se nos fue la luz ni nada, pero nos tocó por chat, ¿verdad? La clase. Ahora aprovechémosla. Aprovechemos mientras no se viene el tormentón. Okay, today guys, we are going to study nouns, okay? Vamos a estudiar los nombres, los nouns. ¿Quién sabe qué es un noun? ¿Quién sabe qué es un noun, guys? Names or now? Now. No. No sabe. Un noun es como el sujeto del que hablamos. Sí, un noun puede ser un sujeto, pero no es un sujeto. O sea, no podemos definirlo como un sujeto en sí. Un nombre puede ser un sujeto. ¿Qué es un nombre, guys? Un nombre, como la palabra dice, un nombre. Si nos vamos al lenguaje, a las clases de bachillerato, de básica, ¿qué nos decían que es un nombre? Hay nombres propios, ¿se acuerdan de eso? Lo mismo es en inglés. Sí, los nombres propios, Omar, Roberto, Irving, Eli, Tito, Ana, Juan, Costa Rica, son los nombres propios, ¿verdad? Los nombres que ya están definidos para ya sea una persona, un lugar. A eso se refiere. Pero también podemos decir que un nombre, por ejemplo, si yo digo libro, book es un noun. O sea, todo de lo que yo hablo, objetos, niño, es un noun. O sea, boy, girl. ¿De quién yo puedo hablar? No es el sujeto, sino que es lugares... Es un sustantivo, es lugares, países, nombres propios, mochila, zapatos, niña, niño, todo eso es un noun. Y si nosotros lo pasamos al English, door, window, todo objeto
todo el nombre de un objeto, persona, ropa, eso es un noun. Lo podemos tomar como un noun. ¿Y cómo puede actuar un noun? Como un sujeto, ¿sí? Dependiendo si nosotros lo usamos en una oración como el principal de la oración puede ser el sujeto, pero también un noun puede estar dentro de una oración y no ser el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ya lo vamos a escribir eso. Por ejemplo, si yo digo, she is wearing a blue shirt. ¿Quién es el sujeto? She. She, ¿verdad? She es el sujeto. Que en ese caso es un pronombre, ¿sí? Que sustituye un nombre. Pero también hay un noun dentro de la oración. ¿Cuál es? Shirt. Shirt, ¿verdad que sí? Camisa. Eso es lo que quiero que identifiquemos, ¿ok? Que sí, un nombre puede ser un sujeto, pero también un nombre puede estar dentro de una oración y no ser un sujeto. No siempre cumplen la función. O sea, las funciones del noun son diferentes, ¿sí? Dentro de una oración. Pueden ser sujetos, pueden ser simplemente sujetos, objects. Eso sí, que el noun nunca puede ser un verbo. O sea, acción no va a ser nunca. ¿Sí? Ya está definida una acción, es lo que ejecuta el sujeto. Eso es un verbo. Hay dos tipos de nombres. Vamos a ver. Sorry, guys, si me escuchan un poco así, pero ando un poco en gripa. Permítanme. Vamos a escribir un poquito, permítame. Vamos a escribir un poquito. Quiero que definamos un nombre, ¿no? Ya identificamos qué es un nombre. Un noun es un nombre, tal cual. ¿Que hay diferentes tipos de nombres? Sí. Están los countable nouns. ¿Sí? Los nombres contables. ¿Y cuáles son esos? Los que se pueden contar. ¿Y eso qué es? ¿Cómo que se pueden contar? ¿Sí? O sea, son aquellos que nosotros podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muchos, ¿sí? A eso se refiere. Permítame. Gracias. Los countable nouns son aquellos que se pueden contar. Por ejemplo, esta door. Podemos decir una puerta, dos puertas, tres puertas, ¿sí, verdad? Yes. Podemos contar. ¿Qué más podemos contar, guys? Podemos contar las girls. Sí, una chica, un chico. ¿Qué más? ¿Qué más podemos contar? Animals. Animals, sí. Letters. Books. Books. Book. Uh-huh. ¿Qué más? Share. Sillas. Cosas. Ah, pero ¿cómo? ¿Qué cosas? ¿Cómo fue? Perdón, Eli. Clothes. Va. Ese no. Okay. ¿Sabe por qué no? Vale, voy a contar por qué no. Yo puedo contar las prendas que van dentro de esa rama. Acuérdense uh-huh. que el cloth es, digamos, un nombre general en el cual va inmerso varias prendas. ¿Va? Cloth, no puedo decir tu cloth. Ese es incontable. ¿Sí? Pero sí puedo contar las prendas, yo puedo contar los shirts, yo puedo contar las skirts, las falditas, los dress, eso sí.
puedo contar los dress, los vestidos, puedo contar la shirt. Puedo contar las t-shirts, que son las camisetas. ¿Sí? Todas esas cosas puedo contar. Puedo contar las casas, two houses, puedo contar los carros. Puedo contar las bikes, las bicicletas. Puedo contar las computers, ¿verdad? Todas esas cosas yo las puedo contar. Puedo contar las botellas. Contar las tazas, cups, las tacitas. Houses. Sí, ya la pusimos, ahí está. Después de t-shirt. Va, todos esos se llaman nombres contables. Quiere decir que yo puedo decir one door, two doors. Acuérdese que si ya lo pluralizamos también, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta eso, que si estamos pluralizándolo, tenemos que agregarle ese, ¿verdad? Porque algunas sí tienen, otras son singular. Los nouns countable pueden ser singulares y plurales. Yo los puedo pluralizar. ¿Está escribiendo en la pantalla o se quedó trabado en el documento? Hasta caps me quedé. No, pero es que, bueno, no sé si soy yo. No hay nada. Demás, no hay nada, no se ve nada. Solo el documento en blanco. Y no me dicen, y yo voy a escribir. Ya lo voy a saber por qué no sale. Ya le... Qué raro. Hasta Juan me estaba escribiendo ahí, haciéndome manchoncito. Ese solo yo. Ajá, ya le quitaron el puesto, ya vi. Haciéndome manchoncito. Y yo voy a escribirles ahí a ustedes. Vamos a ver. Sorry. No, no, yo bromeando. No se preocupe. Quiero ver si ahora me funciona. Mire ahora. ¿Sí ve? Hoy sí. Ahora sí, yo voy a escribir. ¿Todo eso les escribí? Y por eso le digo a Juan, está abajo de t-shirt, le digo. Y yo, ¿y a dónde? Buscando en el chat andaba. No, ya les había escrito. Todas las que estábamos hablando las iba escribiendo. Vaya, guys, todas esas se pueden pluralizar. Recuerde de que dentro de una oración pueden ir varios nouns, ¿ok? Ahí tiene que ver la función que este está haciendo, porque un noun puede ser un sujeto muy fácilmente. Por ejemplo, si yo digo, quiero ver, vamos a ver con cuál hago. Por ejemplo, si yo digo, my cars. Solo uno, my car is demasiada avaricia. Va. En este caso, my car is red. Mire, esta tiene la función de qué, de un subject, ¿sí o no? Yes. ¿Verdad que sí? En este caso sí, está haciendo la función de un subject. ¿Cuál es el verbo? Is. ¿Y cuál es el complemento? Red. En este caso, los ¿cómo se llama? Los colors son considerados como modifiers. ¿Y qué modifican? Modifican un nombre. ¿Sí? Esta también esta, mire que vamos a ver. My sister has a new computer. Mire. ¿Cuál es el sujeto? Sister.
sister. ¿Y verdad que es un no? Yes. Sí. ¿Y qué es computer? Un no. Un no. Solamente que la función de S no es sujeto, sino que es un complemento. En este caso se llama object. ¿Cómo se saca el object? El direct object. Ese es otro tema, pero ¿cómo se saca un object? Nos hacemos la pregunta, ¿qué, verdad? O sea, ¿qué? En ese caso, ¿qué significa has? ¿Qué tiene, verdad? Nos preguntamos, my sister has, ¿qué? ¿Qué es lo que tiene? A new computer. Ese sería mi object. ¿Sí? Ahí, en una oración pueden haber varios nouns solamente que van a tener diferentes funciones. ¿Y cómo puedo identificar, teacher, y cómo puedo identificar un adjective? Un adjective lo va a identificar que siempre va a modificar el qué. ¿El qué modifican los adjectives, guys? Nouns, muy bien. Siempre que haya, o se llaman modifiers, o son adjectives. Entonces, ¿cuál es el adjective ahí? En esta oración. New, muy bien. New qué, computer. Está modificando computer. Acuérdese que un adjective modifica un nombre. Ya no es cualquier computadora, ¿verdad? Es una computadora nueva. Muy bien. Bonita la gramática, ¿verdad? Bueno, ¿os queda claro los countable nouns? Yes. Yes, ¿verdad? Entonces, ahí en el chatcito, mándenme una oración. Utilizando cualquier noun, countable noun, puede ser de estos que están aquí o puede ser otro. Aquí solo están algunos. My sister, muy bien. Muy bien. A blue skirt, muy bien. My daughter is beautiful. Le faltó el me imagino que error de dedo, Irving. Is beautiful. Acabar. Muy bien. I have three chairs in my living room. Muy bien. Excelente. This t-shirt is new. Muy bien, Tito. My bike is blue. Excellent, okay. Muy bien. Acuérdese solamente, solo un recordatorio, ¿verdad? The red dress is large. Muy bien. Solo acordémonos como recordatorio que siempre cuando nosotros pluralicemos los nouns, tenemos que ver que vayan con S, ¿verdad? Siempre van a llevar S cuando son plural. Quizás en la diferencia, hay ciertos nombres que no sé, que son diferentes. Por ejemplo, child. ¿Child qué es? Niño. Niño. Y no se dice child, ¿verdad? Así no es, sino que es children. Children. Esa es la palabra plural. Hay ciertos casos, ¿verdad? Que cambian. Por ejemplo, esta person, que es people. Incluso, pero fíjese que dentro del inglés hay gente que dice one people, ¿verdad? Pero people es, por lo general, es para cuando hay uno, dos, más de dos. My cell phone is old and slow. Muy bien. The books I bought is interesting. Muy bien. Excellent, guys. ¿Eh? En ese caso, o sea, no nos olvidemos de eso. Quizás dentro de
Dentro de este mismo tema, les voy a explicar esto. Many. O sea, many se utiliza para decir many y a lot of. Se utiliza para decir muchos. Si de repente es como que la cantidad no va a decir 200 camisas. No, ¿verdad? Puede generalizar y puede decir many. O sea, con contable se utiliza many or a lot of. Cuando es en cuanto, mucho, ¿verdad? Muchos. Y también utilizamos few, ¿verdad? En vez de decir, por ejemplo, las oraciones que ustedes han mandado, puede poner este. A ver, alguno. Por ejemplo, la de Eli. I have many chairs in my living room. Si son varias, pues, y no tiene el número, puede utilizar many, a lot of. Y si son pocas, few. Ese Excel nada más es como un adicional, ¿verdad? Creo que los contables no cuestan, ¿verdad? Los contables quedan claros siempre y cuando nosotros sepamos identificar cuáles son. Pero está la contraparte, que son los uncountables. Uncountable nouns. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos? Como la misma palabra dice, los que no se pueden contar. ¿Sí? Que nosotros en Spanish decimos un puño. ¿Sí? Como es, no, dame un puño de sal, ¿sí o no? Son palabras que todos las hemos usado. ¿Sí o no? Dame un poquito de sal, dame un puño de sal. No sé, un puño, no sé por qué decimos así. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Los no contables son aquellos que no se pueden contar porque no tienen lógica el contarlos. Lo que decía Lee, la ropa, nosotros no podemos decir. No podemos decir ropas, la ropa, tráeme las ropas. No, ¿verdad? Es la ropa. Que dentro de esa categoría, por decir así, existen blusas, vestidos, todo eso sí lo podemos contar, ¿verdad? ¿Qué otra cosa no podemos contar, guys? No podemos contar el azúcar. No podemos decir deme un azúcar. No, ¿verdad? Lo contamos por cantidades. Eso las vamos a ver, las medidas de cantidad. Pero ahorita veamos los que no se pueden contar. No podemos contar la sal. No podemos contar el rice. Ajá, el rice. No podemos contar el agua. Sí, definitivamente no podemos contarla. ¿Qué más no podemos contar? No podemos contar el aceite. Entraría dentro de esa categoría los colores como tal, en general. ¿Cómo, Eli? ¿Cómo? No diciendo rojo, sino colores. O sea. Los colores. Ajá. Los colores. Me regala dos colores. Un color. Un color blue. Fíjese que creo que en ese caso, color entraría en la rama de modifiers. Modifiers son los que modifican un nombre. Porque, por ejemplo, podemos decir, en inglés es bien difícil, porque por lo menos nosotros decimos, regáleme dos pinturas color café. Sí, sí o no, siempre utilizamos eso, siempre utilizamos el deme el color tal, ¿verdad? Pero en inglés, ¿cómo sería? Ya no decimos la palabra color, ¿verdad? Sino que nada más decimos, por ejemplo, could you give me two red markers? ¿Sí? ¿Me podrías dar dos marcadores rojos? Mientras que nosotros en español decimos, regáleme o me da dos marcadores color rojo, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la diferencia en inglés, ¿ok? Pero colors, eso sí lo podemos pluralizar. Los colores en sí, no digamos rojos, no, ¿verdad? Como nosotros decimos, me da dos labiales rojos. ¿Verdad que nosotros decimos eso? Pluralizamos los colores. En inglés, ¿no?
En inglés no decimos reds, no, ¿verdad? Sino que ya ahí sí ya es español. Y en el caso de los colores, no son nombres. Los colores, fíjese que son definidos como adjetivos y como modifiers, pero no como nombres. Los colores en sí, ¿verdad? El rojo, negro, blanco, esos no. ¿Qué más nos podemos contar, guys? Teacher, the cereal is no, Beans. beans, Muy cereal. bien. Ajá. Rain, la lluvia. Sí, esa no la. Stars. Stars, no las podemos contar, ¿verdad? Sun to the beach. Yes, right, sun. No vamos a decir tu sun, no arena, pero no. Muy bien, guys. O sea, sí identificamos, ¿verdad? Los que se pueden contar, los que no se pueden contar. Es cuestión, pues, que de repente, ah, no podemos contar los panes. Regáleme dos panes. Nosotros sí, ¿verdad? Pero en inglés no es two breads, no, ¿verdad? Sino que lo identificamos como porciones, a piece of bread. ¿Qué otra cosa, guys? Dos panes franceses. Cake. Butter. Water, ya pusimos. No, miel. Ah, butter, mantequilla. ¿Sí? Yes. Ah, ok, thank you. Muy bien. ¿Cuál? Yo vi que habló Zuleima, pero no le entendí. Sí, cake, pastel. Sí, no podemos contar. Tu cake, ¿verdad? En español sí va a Milk. decir. Milk. Milk, muy bien. Vaya, todos esos guys no los podemos, ¿cómo se llama? Contar, ¿verdad? Contar como en sí, no podemos decir tu sans, tu bread, tu bar, no, sino que para eso existen las medidas de cantidad y cuáles son las que podemos utilizar para cada uno. Por ejemplo, con sugar podemos utilizar varias. Con sugar podemos utilizar some. Podemos utilizar much, que esa es la contraparte de many, para utilizar mucho. El a lot of sí lo podemos utilizar para ambos. ¿Sí? Uy, está también el little, que ese sí es un poquito. Eso es un poquito. Esa es la contraparte de few, poquito. Podemos decir a spoon of sugar, que es una cucharadita, ¿verdad? Una teaspoon, que es salvadoreño de la cuchara grande, le echamos, pero si de repente usted va a un restaurante, otro país, ¿verdad? O incluso aquí, pues, pero uno en la casa, no, uno en la casa le echa de la grande y la deja dulce. Esas son las teaspoon, las cucharas pequeñitas, las pequeñitas. Esas son las teaspoon. Quiero ver para sugar, ¿qué otra podemos utilizar? Ah, podemos utilizar pound, que es la libra, ¿verdad? Nosotros la compramos por libra. Ya no va, o sea, dice 2 pounds of sugar, 5 pounds of sugar, que es en las modalidades que venden aquí, ¿va? Para sal. ¿Cuáles podemos utilizar? Podemos utilizar más, some también. Much, a lot of, little. Prácticamente las mismas. Sí, solo que en spoon casi no, porque al menos que sea para una receta, ¿verdad? Una cucharada de sal. Imagínense que no le va a decir, va, imagínense ¿cómo se llama? Que de repente usted vaya y le dice, ah, give me a spoon of salt, no, ¿verdad? Sino que le va a decir, can I have or can you give me some salt? Ahí sí, ¿verdad? Un poco de sal, a little salt, yes, ahí sí, ¿verdad? En las recetas sí podemos utilizarla, podemos decir, you need to add two spoons of salt, si ya está la medida, pero por lo general cuando es conversación, no, ¿verdad? Tampoco una. Libra sí, ¿verdad? La libra sí la utilizamos para la sal, nosotros acá sí la compramos.
El café. ¿Cómo lo podemos contar el café? Igual, podemos utilizar much, si de repente le gusta un tazón grande. So much, a lot of, podemos decir little también. Pero, a cup of coffee. Una taza de café. ¿Qué? Do you want a cup of coffee? Yes. Kilo. ¿Será que sí va? Sí va, hay gente que sí va. Porque por lo general, pounds también, ¿verdad? Libras de café. Acuérdese las tazas, ¿verdad? Las tazas. Incluso cuando la sugars and salt, no, sal tampoco, una taza de sal tampoco, demasiado. Si es una receta, se puede decir a cup of sugar, por ejemplo, una taza de azúcar. Muy bien, así podemos decir. Cuando son bolsitos de azúcar, como se compra en el café. Perdón, Omar, no lo entendí. Cuando se compra el café y le dan las bolsitas de azúcar. Ah, ok. En ese caso, mire, puede decir some. Ahí podemos utilizar some sugar y es perfecto, ¿ok? Ellos, dependiendo si es la presentación, ahí se lo dan. Si de repente usted dice, no sé cómo decir, ¿verdad? Some sugar. El rice, guys, ¿cómo? Some, también much. Esas son las que podemos utilizar. A lot of, a little. También para las recetas podemos utilizar cup of, ¿sí? Porque cuando le dicen a uno, ¿ok? A cup of rice, you need to add 2 cups of water. Eso es lo que dice en la receta. Para una taza de arroz, usted agrega 2 de agua. Así dice. También podemos utilizar pounds, que es por como nosotros lo compramos, ¿verdad? Aquí vamos con el water. Podemos utilizar las mismas. Some, much, a lot of, a little, cup, dependiendo dónde se lo tome, ¿verdad? Solo que aquí, si no vamos a utilizar, ¿cómo se llama? Pound. Sino que vamos a utilizar bottle. Gallon. ¿Sí? Aquí venden galones, ¿verdad? Galones de agua. Podemos decir a glass of water. ¿Sí? Glass of water. Do you want a glass of water? ¿Sí? ¿Necesitas un vaso con agua? Así cuando estamos. O así decimos, ¿verdad? ¿Y así como acá que venden bolsas con agua? Bueno, que en Estados Unidos no venden. Ajá, así. Le voy. Sí, porque, o sea, eso me puse a pensar, va. ¿Cómo sería la definición correcta? Porque si en Estados Unidos no venden así. Venden los vasitos con hielo, eso sí. Incluso aquí creo que hay. Ya los ha visto, son bien geniales. Solo los destapa, le quita la. Y ya usted puede vertir su bebida. Sí, porque si decimos a bag of water, muy salvadoreño, pues entonces. Ya voy a investigar si hay y cómo se dice. ¿Okay? ¿Qué más? Quiero ver. Give me a spoonful of water. Una bolsita. Iba a decir algo, pero no. Oil, okay, el aceite. Barrel también. Barrel, right? Barrel, gallon. Por lo general es una botella, ¿verdad? Una botella, un galón de aceite. A ver, aquí podemos utilizar los mismos también. Some, little, much. ¿Sí? Creo que sí, los mismos podemos utilizar.
A little, much, a lot of. Incluso podemos utilizar some también. Eso es la ventaja, que si de repente usted no tiene el conocimiento de la cantidad, puede utilizar este, ¿cómo se llama? Estas medidas son las más. Por decir así, de repente usted va a Estados Unidos, ¿ve? Y quiere algo de azúcar, usted diga son. ¿Ve? Le llevan medio. ¿Ve? Igual por los beans, lo mismo, ¿verdad? Son little, much, lot of. ¿Y cómo decimos nosotros en español cuando queremos frijol? A ver si, a ver si, a ver si, si es cierto. Quiero, y son salvadoreños. Ajá, quiero escucharlo. Tráigame frijoles. Así, deme frijoles. No, quizás solo yo he escuchado o le he dicho. Un poco de frijoles. Un poco de frío. Y nunca han dicho, dame un puñito de frijoles. Nunca han dicho, así honestamente. No. Solo a mí se me sale la kuma. Una cucharadita. Frío. Echame una cucharadita. Y decimos, echame una cucharadita de frijoles en el plato. De los chocoles. Sí. Contados te los voy a darle. Como cinco frijoles. Son buenos los frijoles. Some little match a lot of some. Ya había puesto some aquí. En ese caso, esas son las mejores, ¿sí? Ah, y si las compramos, vea. Y si las compramos, pounds, ¿ok? Kilo. En este caso, la rain, vamos a dejar ahí, fíjese, porque bien difícilmente vamos a decir, va, tu, este, son rain, man. No. It's raining and it's raining, right? That's it, that's all. Las gotas de lluvia fueran de caramelo. Starts. Starts le puse. ¿Y con las estrellas cómo podemos hacer? A lot of, right? O sea, quizás sería la más sana, ¿verdad? O sea, muchas. A lot of stars. Aunque fíjese que en este caso esta es bien tricky, porque de repente nosotros vamos a decir to stars, dos estrellas, ¿verdad? Si de repente se vuelve incontable la palabra stars, es por lo mismo, pues, que son demasiadas que no podemos contarlas, son infinidad, ¿verdad? Pero por eso le digo, es una word tricky, o sea, es un poquito confusa, porque si nosotros especificamos, sí se puede contar, deja de ser contable porque son demasiadas, pues, demasiadas estrellas. Definitivamente. Es como la arena. O sea, no, no, ¿verdad? No, no podemos contarla. Podemos decir some sun, a lot of, much, ¿sí? Dependiendo qué es lo que usted esté diciendo. Por ejemplo, si usted dice, there is a little, ¿qué? Sand on my pants. Hay un poco de arena en mis pantalones. Un ejemplo. Y recuerde que si de repente usted utiliza los no contables, tiene que ser el verbo. Por ejemplo, si yo digo there is
¿Será, guys, que yo puedo decir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo será que yo puedo decir? There is some sun o there are some. ¿Qué creen ustedes? There is. There is, right? Tengamos cuidado con eso, o sea, ¿en qué verbo utilizamos? Porque si estamos hablando del verbo to be, por lo general cuando es there is, o sea, hay, o there are, tengamos cuidado cuando lo utilicemos, ¿sí? Y que haya nombres no contables. ¿Qué pasa con el bread? El bread es piece of bread, ¿sí? Es una piece of bread, un pedazo, una pieza de pan, ¿sí? Y también se puede utilizar los mismos, pues. Mucho pan, a lot of bread, ¿sí? Son un poco de pan. Yes. Una cora. Acuarel, no. Ajá, o sea, nosotros así decimos, una cora, $2 of bread. Ahora, ¿qué pasa con la mantequilla? La mantequilla son barras, ¿verdad? Bar of butter, igual la margarina. Bar, o la barrita, ¿verdad? Las barritas, esas son las que se pueden contar. A bar of butter, también podemos decir son las mismas. O sea, estas son básicas. ¿Sí? Y si es una receta, ahí sí, ¿verdad? Si es una receta, incluso hasta spoon of water, butter, 2 cups of butter, dependiendo si eso para hacer un cake o algo así, ¿verdad? Igual, nosotros decimos, ok, utilizamos piece of cake, ¿sí? Pedacito de pastel, ¿verdad? En español decimos 2 cakes, ¿verdad? 2 cakes. ¿Qué pasa con la leche? La leche dependiendo, ¿ok? Puede ser a cup of milk, ¿sí? Si usted se toma una tacita, a glass of milk, dependiendo donde se la beba. Una pacha de leche, ¿sí? A baby bottle, una pachita, ¿verdad? Pero cuando nosotros la compramos, decimos carton. La podemos comprar. A veces ya han visto los cartones de leche, ¿sí? Yes. Sí. A gallon. Puede ser un galón. Un litro. Y así, ¿verdad? Igual, si de repente nosotros decimos, I want some milk in my coffee, ¿sí? Quiero un poco de leche en mi café. Puede ser little, o puede usar mucho si usted quiere mucho, dependiendo la ocasión o dependiendo la circunstancia en la cual usted va a utilizar, digamos, el noun, así va a utilizar la medida de cantidad. Regáleme una tacita de leche. Uh-huh. A cup of milk. ¿Qué diferencia hay entre una taza y una tacita? Que una tacita tiny cup. Ah, o sea, el tamaño, ¿verdad? Pero por lo general es a cup of. Ahí dependiendo de o sea, el tamaño de las tazas que tenga, porque yo conozco familias que las tazas son así de parecen de jarrones ya de una teterita de jarras. De una jarra de café, casi 1 litro de café o de leche. Ahí dependiendo. Por lo general en los restaurantes son así, chiquititas. Las tarritas, $5. You see, guys? Este es el tema de los nombres. Nombres contables y no contables, ¿sí? Al final, si vemos, se vuelven contables, pues. Que por ellos mismos no se pueden contar, sí.
Pero siempre hay una forma en cómo contabilizarlos a través de las medidas de cantidad. ¿Questions? ¿Preguntas? Serían también medidas de cantidad y peso, entraría ahí también. Sí, entra, valga la redonda, entra dentro. Sí, sí se incluye, sí, porque por ejemplo ahí les ponía yo las barras, kilos, pounds, libras, entran en eso, ¿ok? Y las medidas, porque cuando uno va a comprar, por ejemplo, arena, cuando va a la ferretería, dice, regáleme un metro de arena. Usted se cree que es bien salvadoreño, ¿eh? Ajá, es que eso le iba a decir. Ajá. Fíjese que, buena pregunta, es de averiguar, o sea, por lo menos en United States, cómo compran la arena. Le voy a preguntar, voy a averiguar esa. O sea, ¿cómo la compran? Pues, o sea, buena pregunta, no sé. Porque yo siento que hayan de ser toneladas, ¿va? Por las construcciones. Siento yo que nosotros compramos metros, ¿va? No sé. Ajá. O camionadas, por decirlo así. Deme una camionada, cabal, una camionada de arena. Entonces, buena pregunta, ¿cómo la compran, verdad? Lo voy a averiguar. Esa y la otra, ¿cuál era la que iba a averiguar? La de la bolsa de la de agua. La bolsa de agüita. No es que solo, saben que me acordé. Es que, pero ustedes no van. A mí no me gustan las bolsas de agua. Honestamente, porque no le puedo dañar la infancia. Es que de repente los fardos de agua a veces los tiran. Y yo ya he visto, digamos, en los lugares así que los tiran y los perritos orinándose. Esa es una. Y la otra. Y la otra que cuando usted hace eso, exprime la bolsa y todo le chorrea todo. Entonces, toda esa mugre de la taba también. Lo siento. Más que no, solo la exprime a veces uno para arriba, sino que así. Por no, eso ya. A mí no me gusta. Ay, disculpe que si le dañé a su niñez, que ya no va a comprar bolsas de agua, pero a mí no me gusta. Vamos a comprar botellas mejor. No, mejor lleve a la casa, agüita. No gaste. Son gastos hormigas. Sí. Y al final quizás del chorro le llenan a uno la botella. Sí. No, si usted vende agua, no me haga caso, y eso yo soy nada más. No vaya a ser que, mire, yo vendo agua, tengo una tienda. No, solo estoy diciendo no yo. Agua. Ya no me acuerdo. Menos mal que no viven por aquí. Ya no vamos a vender ni bolsas de agua. A mí no me gustan, a mí no me gustan por eso. Y son quizás más prácticas, pero yo prefiero mejor andar mi agüita. Ok, guys. ¿Preguntas respecto a los contables y non-contables? No, bueno, no. Con eso que decía Esteban, por ejemplo, person, people, de tener cuidado, va. Sí, o como te diciendo decía, que con respecto al there is, there are, el de la arena. Lo que podemos hacer, quizás ya tiempo ya no tenemos, pero ayer yo les decía de escribir una receta, y yo creo que ahí es donde nosotros podemos practicar. Por ejemplo, lo que podemos hacer es preparar un desayuno. Pensemos en preparar un desayuno, ¿ok? Piénselo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo de cocina? Hombre, oh, que sea un huevito. Va, por ejemplo, piensa en un desayuno,
Okay. For my breakfast, I am going to drink a cup of coffee. Ya le estoy dando la idea. I am going to eat, or I eat two eggs. ¿Sí? Y si necesita, si dice a piece of bread, vaya, haga eso rapidito porque ya casi se nos acaba el tiempo. Entonces, eso les paso lista yo. Para el desayuno, o cena, o almuerzo, lo que sea. Pero quiero que utilice las medidas. Sí, pero déjenme revisar eso. Mañana lo voy a revisar. Y cómo se llama, yo le tiro el dato de cuánto es que lo que se podría tirarme a él, ¿no? Quien vaya terminando la idea me lo dice para no quedarnos más tarde. Para poder, ¿cómo se llama? You said in my breakfast I drink a cup of milk. Bien. In the breakfast I usually get a cup of rice. Really, Irving? ¿Eso es ayuna? ¿O será que quizás quiso poner lunch? Le digo yo nada más por el vaso de soda. Lo demás sí está bien, pues, porque yo pienso que una comida completa. This is for my breakfast. I take a cup of coffee, two pieces of a banana. Sí, two pieces, slices. Creo que en ese caso sería slices, ¿cierto? Pero pieces está bien. Quiero ver, with three spoons of beans. Eso. Dice, breakfast preparation in a pan. Okay. In my breakfast, I a cup of coffee. Ah, era lunch, dice. Sí, ya decía. A fry of plantain.
Sería Omar, 2 pieces of bread, ¿ok? A coffee, a cup of coffee, 2 spoons of beans, of print, ¿ok? In the breakfast, I eat 2 pieces of bread with eggs and beans. I drink. We need for breakfast 2 eggs, a cup of oil. Muy bien. Muy bien. Muy bien con lo del oil. Este sí está bien, solamente que creo que sería spoon, ¿verdad? Mucho, mucho aceite. No, mentira. Okay. No, solo es broma. No, pero está bien. Ok, guys. Guys, see you tomorrow. Mañana sí tenemos clase, ¿verdad? Recuerde eso. Bye, teacher. Ya nos vemos. Take care. Descanse, vayan a dormir. Good night. Night. God bless you. God bless you. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye.